¿Qué pasa con la esperada contraofensiva ucraniana? ¿Qué estrategia sigue ahora mismo el gobierno de Kiev? Una pregunta difícil de responder incluso para los expertos militares. Casi a diario se reportan ataques con drones contra Moscú, Krasnodar y Bélgorod. ¿Forman parte ya de esta ofensiva o son solo maniobras para distraer y desmoralizar a la opinión pública rusa? No son comparables con la lluvia de misiles que caen sobre Ucrania desde hace 15 meses, pero Rusia amenaza con represalias y lanza a su vez misiles sobre Kiev. Y el número de víctimas aumenta. Por eso, en a fondo nos preguntamos: ¿Ataques con drones contra Rusia comenzó la contraofensiva de Ucrania? Bienvenidos a esta nueva ronda de a fondo. Soy Úrsula Moreno y me acompañan hoy en el estudio Emmanuel Chas. Es periodista francesa que vive entre Kiev y Berlín. Comenzó a cubrir la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Después de ser enviada especial de Deutsche Welle durante el primer año de la guerra, trabaja como corresponsal en Ucrania para varios medios europeos, también para Deutsche Welle. Polska es periodista ucraniana, es corresponsal en Bruselas para las redacciones de Deutsche Welle de Europa del Este, hoy aquí con nosotros en Berlín. Y Hinert Berlekamp es periodista alemán freelance, especializado en relaciones políticas internacionales, fue corresponsal del periódico berlinés Berliner Zeitung. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales y déjenos sus comentarios antes, durante y después del programa. Ginerk, me gustaría comenzar contigo. En realidad es una pregunta para los tres. Si es vistos estos ataques con drones en territorio ruso durante los últimos días, que es algo que no hemos visto durante los 15 meses de guerra, ¿sería esa parte de esa famosa, anunciada, esperada contraofensiva ucraniana? En ese momento me parece más bien un sustituto de la contraofensiva que no se ha dado y no se da y no se da, que está anunciada desde hace mucho tiempo y que por muchas razones eh, nos no se está dando, eh, Kiev o quiere preparar su posición antes de empezar la ofensiva o ve demasiadas dificultades de empezarla en serio, escuchamos cada día opiniones eh, controvertidas también desde Kiev de si la ofensiva ya comenzó, si todas esas actividades que estamos viendo ya son parte de la ofensiva. Otros dicen que no, estamos preparando y en verano eh, creo que no deberemos fijarnos tanto en la palabra de la contraofensiva, vamos, porque están pasando cosas. Están pasando cosas. Eh, vamos, a o no. vamos a intentar desentrañarlas, porque en realidad Kiev no reivindica estos ataques. Sin embargo, los celebra. Digamos que son ataques que tienen el beneplácito de, de Kiev. Podrían ser también operaciones bajo falsa bandera por parte de, de Ucrania o de, eh, obviamente, de Rusia. Pues uh, para mí pienso lo contrario, pienso que forma parte de esta contraofensiva, contra pero... Quizás imagin imaginamos una contraofensiva eh, eh, grande que no va a pasar, pero eh, al contrario vemos eh, estas ofensivas sobre el territorio eh, ruso con drones eh, contra Moscú, eh, también con soldados contra eh, Bergorod. Y normalmente el gobierno en Kiev no reivindica eh, esta, estos eh, ataques, pero eh, podemos pensar que es una manera de intimidar a eh, los rusos y una manera eh, de decir, pues, eh, también vosotros pueden sufrir en esta guerra. ¿Quién crees tú que está detrás de esos ataques? Pues uh, no sé, uh, pero me imagino que podría ser con armas propias de Ucraniana, que Ucraniana uh, también uh, fabrica sus propias armas, no hay solamente uh, armas del occidente y Ucrania es uh, de facto en, es, uh, de hecho, uh, en su derecho de usar estas armas para Vamos a ir viendo también el tema de las armas a lo largo del programa. Xenia, eh, ¿demuestra también que Rusia es vulnerable? ¿Es ese quizás...? Eh, el, el objetivo buscado a la hora de, quiero decir, los sistemas antiaéreos no han funcionado tan bien como en el caso de los sistemas antiaéreos ucranianos, asumiendo que fue Ucrania, uh -huh. por supuesto, pero realmente como ya nos hemos dado cuenta... En este momento no sabemos realmente, no podemos comprobar o verificar de dónde vinieron estos ataques, así que podemos asumir que provienen de Ucrania, podemos asumir que provienen, también uh, los expertos uh, dicen que puede ser de, de la propia Rusia, entonces si vienen de Ucrania obviamente lo que dice es intimidar, uh, comprobar que es posible que, que lleguen unos drones bastante lejos de la frontera, no no es la misma zona de la que siempre vienen los reportes sobre la guerra que también cruzó la frontera con Ucrania. Y pues sí, si es Rusia, entonces sería el objetivo de demostrar que Ucrania también está atacando objetos civiles, que para Rusia comprueba que su, su tesis, que los ucranianos son terroristas, y lo llamó como... Así ha dicho Putin, ¿no? Que son sí, ataques, sí. ataques terroristas. Entonces sería, sería bueno uh, tener más información sobre esto, pero temo que la vamos a tener un tiempo después. Si es que alguna vez la tenemos, porque como en todas las guerras veo que estamos dando palos de ciego y aquí hay muchas versiones uh, que se mueven paralelas. En cualquier caso, si fuera Ucrania quien está detrás de estos ataques, Sinerg está jugando con fuego. Desde Washington ha venido directamente ya la advertencia a Kiev de que no, por favor, con el armamento que Occidente les está proporcionando, que solamente tenía un fin, que es el de defender su territorio, pero no atacar otro territorio. Bueno, cree que un país atacado tiene derecho de defenderse y eso también incluye ataques al país que es el agresor. Eh, y tiene algo esquizofrénico decir ataquen, pero no con nuestras armas. Les damos armas, pero solo hasta ese punto, pero no, eh, eh, pero no a, a los lugares de donde vienen los ataques, porque muchos de los ataques directos a Ucrania vienen no de las, de las zonas ocupadas, anexadas, sino de la propia Rusia. Y entonces, eh, ¿cómo me defiendo ante un ataque que viene de ahí, sino tratando de eliminar? Eh, las bases militares de dónde vienen. Por ahí eh, sería lógico y es, es un poco raro eh, prohibirles a los ucranianos eh, usar armas eh, para hacer exactamente eso: o decir, usen el otro fusil, el otro cañón, el otro misil, y entonces está todo bien. La diferencia es, es un poco rara. Pero uh -huh. todo eso tiene, tiene dimensiones políticas muy graves, porque si nos imaginamos ahora en el ataque a, en tierra a Belgorod, eh, se usaron eh, carros de producción estadounidense. Para eso, las pruebas, creo, las, las fotos, los videos que vimos está más que claro eh, Si me imagino, eh, ahora es, eh, hay primer, los, los, los tanques alemanes Leopard en Ucrania preparándose para, para, para el, para el, también para el contraataque. Si, si me imagino, el día que un Leopard alemán. Territorio, Territorio ruso. ruso. Las consecuencias. También eh, dentro de Rusia, eso es, sí es jugar con fuego efecto, porque en ese el momento ¿no? el, el efecto psicológico, ¿no? El efecto psicológico, porque recordemos, fortalecería muchísimo la posición del gobierno ruso ante sus propios ciudadanos, es decir, miren cómo nos están atacando en nuestra casa. Y claro que son objetivos civiles que se, que se tocan, claro que sí. Pues veamos entonces cuál puede ser la reacción del Kremlin, que es lo que todos nos preguntamos, yo creo, ahora mismo cuando hay ataques en el corazón ya de territorio ruso evidentemente Putin ha dicho que ha intentado frenar una invasión en Belgorod qué puede pasar cuál pueden ser las ¿Qué se puede esperar de la reacción del, del Kremlin? Pues yo tengo una otra pregunta. ¿Qué peor puede pasar? La población ucraniana ya está uh, atacada cada día y uh, vemos simplemente una reacción de Kiev uh, probablemente uh, uh, defendiéndose uh, contra est estos ataques para ucranianos. Uh, Zenia, tú me dices si, uh, si es el caso, pero por los ucranianos no uh, podría ser algo peor que esta agresión. Así que que se defiende y, uh, en mi opinión, con armas ucranianas, que uh, también uh, han entendido en Kiev uh, uh, las personas responsables que con armas ucranianas de fabricación ucranianas no pueden decir uh, uh, ninguna persona en el Occidente que no ten, tienen uh, el derecho de defenderse, porque la línea uh, no es tan clara uh, entre defenderse y atacar al agresor. Uh -huh. eh, pero, um, pero, Emmanuel, tú dices que. ¿Qué peor puede pasar? Y creo que ahí hay una, está, larga, cadena, quizás, hay de una cosas... larga cadena de cosas que sí pueden ¿Cuál pasar. Es la Porque todavía, ¿Un ataque eh, nuclear? Eh, no tenemos que llegar tan lejos. Eh, no sé si ustedes recuerdan todavía eh, la, la primera guerra del Golfo en el 91. Yo ya trabajé como periodista en ese momento. Vi cada día las imágenes del reportero de la CNN, Peter Arnett, en un rascacielos en Bagdad. Con la cámara en vivo y en directo mostrando cómo se atacaban varios civiles, las destrucciones en centros de población. Lo Eso lo Kamatok. hemos visto en Ucrania hasta ahora en dos lugares, en, en Mariúpol y ahora en Bakhmut. Eh, no, no lo hemos, no lo hemos visto ni en Kiev ni en Lviv ni en Odessa por suerte. Vemos destrucciones, vemos Kiev, muchas, pero esos ataques masivos pueden llegar todavía si sí, hay una, una escalación es que... posible que ni quiero pensar a dónde puede llegar. Puede llegar a mucho peor. Pues ahora mismo. Estar... ucranianos, primero, primero quizás, seña, eh, bueno, no, no. Emanuel eh, no es ucraniana, es francesa, pero está a caballo, como decía, entre Berlín y Kiev y ha estado hace tres días por último en Kiev. O sea que nos puede contar la, la historia de primera mano. Y tú, gracias a todos los contactos y a tu familia. En... Eh, estoy diciendo solamente que, que no es por suerte que no veamos este, esta escala de destrucción en Kiev, por ejemplo porque ahora eh, tenemos defensa antiaérea. Uh, todo suerte. lo que han mandado los aliados de Ucrania comparado con lo que tenía Ucrania uh, cuando empezó esta invasión a, a gran escala, no estamos hablando de toda la guerra, pero la invasión a gran escala con los bombardeos de, de muchas partes, con ataques de varias partes y lo que tiene Ucrania ahora, prácticamente podemos decir que su def defensa antiaérea aún no tiene los aviones, pero está completa porque según la información que tenemos, eh, está, eh, logran uh, ¿cómo se llama esto? Uh, atrapar todos los misiles, logran interceptar, atrapar, ¿no? interceptar los misiles, interceptar los drones prácticamente 100%. Entonces, claro que va a haber destrucción porque los fragmentos de estos misiles siguen causando mucha destrucción, siguen causando lamentablemente aún víctimas, pero esto no se puede comparar con lo que podría ocurrir si Ucrania no tuviera estos sistemas. Evidentemente, y por eso además hoy Zelensky en Moldavia ha pedido ¿no? una, una coalición de baterías antiaéreas precisamente para seguir eh, enfrentando esos ataques con drones que se han reforzado mucho durante las últimas semanas en Kiev. Cuéntanos cómo es vivir en Kiev. Antes eh, los bombardeos eran sobre todo de noche, si no me equivoco, ahora también de día. ¿Cómo se trabaja, cómo se vive en Kiev en esas circunstancias? Um, pues el mes de mayo fue bastante difícil porque uh, tenemos uh, 20 ataques, uh, por mayoría de noche, pero también durante el día. Y el problema no es la defensa antiaérea, que es muy buena. Uh, de hecho, pero el problema es que hay tantos drones, uh, a veces 40, en un ataque que es imposible de interceptar todos y cuando uh, cuando hay, um, uh, cuando falla, uh, fallan, cuando falla cuando sí. falla el drone también uh, puede dar un fuego también uh, puede uh, pueden matar a, a gente y el 1 de junio es lo que hemos visto uh, dos mujeres y, y un niño también uh, uh, murieron uh, uh, por... sí, sí uh, por uh, lo de los ataques, así que es muy peligroso que vemos uh, estos ataques cada día, cada noche y la gente es tan cansada de eso. Uno no se puede acostumbrar uh, a descansarse cada noche con estos ataques. Uh -huh. Estos ataques. No, no, no tienen, no no pueden dormir. Algunos, no pueden dormir. O dicen me acuesto mejor en la tarde para sí. lograr unas horas de sueño para poder trabajar, porque en la noche todos ya anticipan que, que pueda pasar lo, lo peor. Sí. La pregunta es cuánto tiempo más pueden aguantar así los ucranianos, porque la última gran ofensiva ucraniana se remonta a noviembre pasado en Jersón, pero esta guerra de desgaste, como estamos escuchando, se traduce en muchos muertos, sobre todo militares. Es casi imposible disponer de cifras confiables, pero según el Pentágono, Ucrania tendría más de 20.000 bajas que lamentar y más de 100.000 heridos. Echemos un vistazo, nada fácil, les advierto, a los hospitales en Ucrania. Trabajan casi sin descanso y salvan lo que se puede salvar. En este hospital militar de Kiev acaban los heridos graves que pueden ser trasladados desde el frente. Primero intentamos salvar los miembros, pero a veces tenemos que amputar. Es especialmente difícil cuando se trata de jóvenes que ya están traumatizados por la guerra. Este soldado escapó con vida pero perdió una pierna. Y él ahora tiene que arreglársela sin su antebrazo. También este paracaidista resultó gravemente herido el segundo día de la invasión rusa. ¿Cuánto tiempo podrán resistir los soldados ucranianos la superioridad numérica de los rusos? Pues imágenes muy duras que se repiten también probablemente del lado ruso. Emanuel, eh, ya lo hemos comentado aquí muchas veces en este panel. Eh, están dispuestos a aguantar mucho tiempo los soldados, el, el ánimo, digamos, el defender a su país está ahí, eso es lo que les mantiene en movimiento, pero los rusos tienen un capital humano inagotable. ¿Cuánto tiempo más van a seguir aguantando, van a poder seguir aguantando los ucranianos? Pues eso no sé, pero lo que puedo decir es que es más difícil que antes hacer una movilización, por ejemplo, en Ucrania, porque la gente que quería uh, ser parte, uh, formar parte de uh, del ejército de uh, ya uh, ya fue. Uh, movilizada el año pasado y creo que es más difícil porque cada día vemos, uh, vemos noticias de soldados uh, que murieron en, uh, uh, en el frente y es más difícil porque la gente, por ejemplo, en Kiev uh, sabe lo que ocurre en la uh, línea de frente y no uh, toda la gente quiere morir morir por el país y por eso creo que las nuevas eh, movilizaciones van a ser un poco más difícil, pero eh, también hay eh, esta determin determinación de hacer todo lo posible eh, o sea, no solamente eh, ser soldado, pero también eh, soportar con, con dinero, con iniciativas eh, para soportar la, el, el ejército ucraniano. Zelensky de hecho decía eh, que si se retrasaba la contraofensiva era en parte eh, porque no quería sacrificar tantas vidas de soldados ucranianos eh, de alguna manera, porque esperaba también armamento occidental, eh, es decir, porque no estaban lo suficientemente bien preparados. ¿Crees que ha llegado el momento ahora? Ya sé que has dicho antes que no es cordar, cortar un cordón rojo y empieza la contraofensiva, pero ¿cuál de los factores puede ser, desde tu punto de vista, el más determinante para que se esté dilatando el proceso? Eh, bueno, está claro que el gobierno ucraniano está esperando la llegada de más armas porque las necesita si quiere empezar incluso la contraofensiva porque Rusia ha tenido mucho tiempo, ahora medio año, para fortalecer sus posiciones. Eh, vimos en Bakhmut con las posiciones opuestas o revertidas eh, lo difícil que es atacar para quien sea en el terreno militar una posición fortificada. Y ahora los rusos tienen las posiciones fortificadas y para hacer una contraofensiva se necesita mucho material, material humano más de todo, pero también armas. Y, y nadie sabe decir hoy si Ucrania está en condiciones de llevar a algún éxito una ofensiva así o si simplemente Rusia, que también tuvo mucho tiempo para prepararse, no tiene acumuladas las fuerzas para mantener las posiciones y. Pero la, la pregunta que se me hace no, no es tanto cuándo empieza la ofensiva, si va a avanzar 20 kilómetros, 50 kilómetros, para qué, en qué va a terminar eso, creemos realmente que eso va a cambiar el rumbo de la guerra o solamente lo va a prolongar, prolongar las pérdidas humanas. Tiene que haber una visto, forma de terminar. Lo hemos visto esta en Bakhmut, de hecho, y te quería preguntar acerca de eso. Sí, es sí. una pregunta muy importante. Sí. Yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer, pero también vamos a hablar un poco de esta contraofensiva. Eh, sí, Ucrania está esperando más material. Sí, Ucrania eh, está también viendo cómo, según lo que he escuchado, porque mucha, mucha información no se revela acerca de esto y, y es muy difícil, como dijiste, también para expertos militares, porque eh, es muy, muy hermético todo. Pero claro, están viendo cómo se pueden re regrupar eh, las tropas, uh, cómo se pueden utilizar de, ma de la manera más eficaz. Uh, les falta material, mmm, pero sabemos ya que... Mmm, Mínimo uh, 200.000 uh, municiones ya ya llegaron a Ucrania, según uh, el, el diplomata el principal de la Unión Europea, uh, Josep Borrell. Uh, entonces, uh, lo que se, se puede uh, pensar es que es tal vez una cuestión de semanas, porque uh, estaban esperando en uh, la primavera, la primavera, según el calendario europeo, por lo menos aún no acaba. Acaba eh, el 20, 22, digamos, de junio, que también es una fecha muy importante para, para, para Ucrania, porque eh, significa algo, porque fue cuando eh, la Unión Europea fue atacada por, uh, por Alemania en uh, 1941. Pero sí, esa pregunta, ¿qué, ¿qué puede traer esta contraofensiva? ¿Cambiar la guerra? Eh, ¿y, ¿Y qué tanto? Eh, Hemos sí. visto que en Bakhmut, por ejemplo, al final, después de tanto costo humano, eh, acabaron perdiendo Bakhmut. Es decir, ¿cómo lo ve la población de todas formas este aguantar hasta dónde? Eh, no han logrado en los últimos seis meses recuperar terreno. que hace pensar que ahora sí lo van a lograr, Emanuel? ¿Tienen que... Tienen que, es justo, y también uh, por hablar de Bakhmut, creo que la población ucraniana uh, entendí uh, la estrategia del gobierno uh, que uh, fue de, uh, incapac de uh, cre crear in incapacidades en, la, en el ejército ruso en Bakhmut uh, las fallecidas uh, rusas uh, fueron muy importantes, las bajas, sí. las bajas uh, rusas uh, fueron muy importantes y creo que eso fue la estrategia no creo que Zelensky ni Zelensky ni el gobierno eh, pensaba eh, poder eh, eh, tener eh, Bakhmut eh, por todo el año, pero la, estrategi la estrategia fue veramente de demoralizar las tropas rusas, de demora demoralizar también los mercenarios eh, de Wagner y por eso no es eh, visto como una pérdida tan Sí que es significante, pero tan importante por uh, lo que va a suceder con una contraofensiva más larga. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Esperan realmente esos F-16? Eh, decía el, el ministro de Defensa ucraniano esta semana que con cuatro escuadrones, que serían 48 cazas F-16, Ucrania podría ganar la guerra. Es fácil de decir eso, pero eh, quiero decir, por pedir que no quede. Pues creo que la determinación ucraniana eh, es la determinación de, un, uh, de una población que quiere sobrevivir esta agresión y por eso uh, creo que sí creen que van a ganar con, con el equipamiento, uh, con las armas que tienen con uh, la, los soldados uh, que tienen pero uh, nunca van a uh, dejar de preguntar más porque la diferencia para mí entre los uh, dos ej ejércitos es que en Ucrania Uh, una vida humana uh, tiene mucho valor y no veo esto uh, por el lado ruso. ¿Pero qué una, pasa una entonces humana, si estamos hablando de Bakhmut? El, el, el presidente Zelensky tantas veces prometió a los ucranianos que Bakhmut no va a caer. Supuestamente en la cúpula militar ucraniana hubo otras voces. Claro, es una, un mundo muy hermético, no sabemos qué realmente está pasando de detrás de las puertas, Ay, sí. pero que la, que la pérdida de Bakhmut fue una pérdida importante psicológica para Ucrania. Creo que no podemos negarlo. Ahora, por supuesto, el gobierno está obligado a decir, sí, no es para tanto y pudimos infligir muchas, muchas pérdidas a los rusos. Todo bien, pero las pérdidas del de lado ucraniano fueron menores. Eh, ¿Y cuánta vida humana eh, perdió Ucrania en esa batalla también? ¿Valió la pena? Eso ¿Valió la gran, pena? Es eh, ¿Y qué se explica a, los, a, los, a las familias, eh, a, a, a las, a las, a las eh, esposas ahora viudas, a los padres? ¿Para qué? No, esto se tiene que explicar en Rusia. ¿Qué se explica a las familias rusas para que entiendan por qué sus eh, padres, sus esposos, sus hijos van a otro país para cometer crímenes de guerra? A Ucrania. No se, no se tiene que explicar porque los ucranianos, yo no digo que, como tú dices, nadie quiere morir. Nadie quiere sacrificar su vida, pero tienen opción, no. Quieren uh, no someter sus no, territorios, no. No tienen, no. no tienen opción. Cualquier guerra también acaba muchas veces no con la. Con, con... Que gane uno de, de los dos bandos, sino que, que uno deje de luchar. Eso es así, se ha visto en muchas guerras. ¿no? Sí, decir. pero si, pues sabemos si Ucrania sí. deja de luchar, va a dejar de existir. Y esto está claro para cada uno que vive en Ucrania y no sí. quiere cualquier sí, es, paz. Es, es, es así. Es una, es una pregunta de sobrevivir. Y no se, no se preguntan por qué Bakhmut uh, no está en manos ucran, uh, ucranianos uh, de momento. Los ucranianos uh, defenden, uh, se, se defienden contra una agresión y ya han entendido que no hay otra uh, otra posibilidad uh, que defenderse y no se preguntan uh, también uh, si negociaciones son uh, posibles, creo que uh, hay uh, 80% de la población que no quieren negociar. No hay negociación posible cuando el agresor es en tu país. Es, es obvio. Es sí, si si sí. te bombardean, ¿cómo sí. vas a conversar con, uh, con el agresor? Y yo, yo creo que si ven uh, alguna desescalada, si ven signos de que hay, el otro está preparado para conversar, bueno, pero nada indica que Rusia quiera conversar seriamente sobre la paz. Pues, de ese hecho, es el dilema, que las, las dos partes en ese momento, momento creen no quieren poder un... ganar militarmente la guerra. Todavía y lo creo, creen. Creo que las dos partes están equivocadas, uh -huh. las dos. Uh -huh. Pues vamos precisamente al próximo vídeo que tenemos preparado, es, porque es sobre los civiles en Ucrania. Moscú somete desde hace 15 meses a Ucrania a una lluvia de misiles y ataques con drones suicidas. En Kiev, la capital, el mes de mayo ya lo hemos escuchado ha sido el peor desde que comenzó la guerra, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casi 9000 civiles habrían muerto, entre ellos al menos 500 niños. Aérea en Kiev como casi todas las noches. La familia Chusakov se prepara para pasar la noche en el pasillo de su apartamento, lo más lejos posible de las ventanas. Me asusto cuando vuelan los misiles. Por eso me llevo un juguete al pasillo. A veces vamos a la despensa o al baño. Para las tres hijas, esta es ahora la vida cotidiana, después de 15 meses de guerra. Tiene suerte, su casa se ha salvado hasta ahora. Pero el impacto podría llegar en cualquier momento. Esta vecina pudo ponerse a salvo justo a tiempo. No pude hacer nada. Me escondí en el pasillo detrás de las dos paredes. Últimamente los ataques rusos contra la capital ucraniana han vuelto a aumentar. Cuando se apagan las sirenas, los habitantes de Kiev intentan vivir su vida normal lo mejor que pueden, aunque no se puede hablar de normalidad en esta ciudad de 3 millones de habitantes. ¿Qué provoca la guerra en los civiles de Ucrania a largo plazo? Eh, sí, de hecho. Y seguimos aquí en A Fondo con Xenia Polska, Emanuel Chas y Hinek Berlekamp. Hinek, escuchando esto, me preguntaba yo también, eh, ¿no escuchamos de la parte rusa? Eh, que conviven ahora también con el miedo, la guerra ha llegado también a territorio ruso, ¿podría en estos momentos quizás Putin perder el respaldo o al contrario crees que van a cerrar filas en torno a Putin de cara a los próximos meses con estos ataques en territorio ruso? Todavía los datos que tenemos eh, demuestran que los rusos están más bien cerrando filas. Las últimas encuestas del Centro Elevada de Moscú, un centro independiente, no gubernamental, bastante confiable, dice que un 80% de los rusos apoya la posición de presidente, que es más que al principio de la guerra, si me, si me acuerdo bien. Um, no veo todavía eh, síntomas de que en Rusia el presidente y el gobierno y, eh, pierdan el apoyo. Hay que, hay que diferenciar un poco, eh, la, porque también. Eh, la mitad de los rusos, según esas encuestas, opina que sí sería el momento de empezar a hablar, a negociar. Y eso sí es una cifra importante. Eh, y creo que si queremos resolver es, esa situación, si queremos terminar esa guerra, hay que tratar de marchar por ahí, de abrir una brecha, de abrir un camino para llegar también a la cabeza de la población rusa, a convencerles de que hay que moverse, de que hay que hablar, hay que negociar, hay que parar esta guerra, hay que llegar a un armisticio, a lo que sea, que paren las armas. Tenemos un apoyo mayoritario, sin embargo, de eh, Putin en Rusia, de Zelensky en Ucrania, Emanuel. Uh, pues, uh, ¿quién son uh, queremos? Porque lo, lo que, lo que uh, debemos, deberíamos preguntar es: qué, ¿Qué quieren ucranianos? Los ucranianos, porque los ucranianos están ataca atacados y por eso deberían decidir si quieren negociar. No el occidente y no los rusos. Sin embargo, los, eh, los, eh, estamos en una situación en guerra. Los eh, rusos tienen suficiente armamento y parece que siguen teniendo y consiguiendo armamento pese a que eh, hay un embargo que no parece estar funcionando muy bien, porque los eh, rusos siguen contando con todos los componentes y demás eh, que necesitan para eh, seguir aumentando ese arsenal, ese arsenal que envían a Ucrania. De hecho, eh, hoy un colega comentó que estos ataques indican que, eh, que, que, que las armas eh, están recientemente producidas y llegan prácticamente de la fábrica eh, a, a Ucrania. Entonces esto nos quiere decir que... ¿A Ucrania o a Rusia? No, no, los armas, los misiles, sí. los drones que lanza Rusia contra Ucrania... Eh, parecen ser recientemente Reciente fabric fabricados. Entonces, esto nos quiere decir que uh... En el momento cuando eh, introdujeron las sanciones del oeste, Rusia tal vez, eh, tal, tal vez estaban rotas sus cadenas de producción por eh, algunas partes o algunos materiales que no podían conseguir. Sin embargo, ahora ya lograron recuperar, eh, tal vez eh, introducir algo nuevo, intercambiar y ahora están eh, de nuevo. Uh, capaces de, de seguir produciendo y, y esto, esto está muy mal. Si tú dices el ejército es inagotable, yo lo dudo mucho porque ya sabemos que... El capital humano no, el pero el la, capital, maquinaria, pero el la maquinaria, maquinaria bélica parece que está funcionando y, muy bien. Y, y, y la Unión Europea quiere introducir nuevas sanciones que van a van a intentar a, 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 a pre, prevenir esta circunvención de las sanciones, pero aún no llegan a un acuerdo y entonces este nuevo paquete de sanciones para prevenir la circunción, eh, circunvención aún, aún no, no está vigente. ¿Qué querías decir al respecto, uh, Quería decir que, por mi parte, desde Kiev yo estoy... Uh, yo veo que Rusia aprende mucho de sus errores y también durante los ataques... Uh, Hemos visto ataques uh, que uh, no suceden a matar uh, gente, pero uh, después de eso vemos más drones, vemos más misiles, vemos uh, ahora uh, misiles Iskander uh, probablemente lanzados desde uh, Belarusia. De, uh, Bela uh -huh. uh, eso uh, es, es imposible para la defensa antiaérea, uh, una vez más, de interceptar uh, uh, todas cuando uh, Rusia aprende, uh, aprende de, su, de sus errores. Y, por eso, uh, vemos uh, estas armas nuevas de nueva fabricación, pero uh, ar, uh, al mismo tiempo también uh, vemos que ucrania también aprende de esta situación y también produce más. Uh, la uh, uh, hace una semana uh, estaba reportando, uh, 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 filmando, grabando con, uh, con miembros de la defensa antiaérea que uh, fabrican uh, drones de ataques que, que son uh, uh, muy capaces también uh, de uh, uh, de atacar en los territorios ocupados, por ejemplo, y también Ucrania aprende de, de la situación. Vamos a abrir ahora un poco uh, la lupa porque nos vamos acercando al final del programa, el foco. Eh, hoy están reunidos en Moldavia 50 líderes eh, europeos, están también algunos socios de Rusia, Azerbaiyán, Armenia y demás, en eh, Hungría, en, en, en Moldavia. Um, eh, no invitados están Rusia y Bielorrusia. Es decir, volvemos a ver una situación en donde hay una cierta, un cierto desafío quizás a Putin. ¿Cómo, ¿Cómo valoras estos encuentros en donde Zelensky ha pedido nuevamente la a, admisión en la OTAN? Los líderes europeos le han dicho claramente que no, pero sí, quizás unas salvaguardas de seguridad, unos, eh, es decir, un poco sí, un poco no. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo valoras la situación ahora mismo en Moldavia y estos encuentros en donde claramente se deja de lado eh, a, 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 Rusia, a Rusia y a Bielorrusia? Bueno, son una clara señal de solidaridad con Ucrania. Yo no llegaría tan lejos como declarar que, Rusia, que, que Hungría, que Azerba ni Azerbaiyán ni Armenia son aliados de Rusia en ese caso. Mm -hmm. Simple, pero lo que, lo que sí es verdad que no comparten... Socios naturales, digamos. ¿Un eh, poco? Hungría es miembro de la Unión sí, Europea. Sí, sí, y hay, es, hay más gente en la el Unión más Europea también. Quizás de la Unión Europea. Lo, lo llaman sí. el, el caballo de Troya ¿no? de, de Putin en, en la Unión Europea. Me parece ir un, un poco lejos. <laughs> okay. eh, bueno, eh, están eh, solidarizándose, están dando la, la señal psicológica que es importante para Ucrania. Eh, están también preparando nuevas ayudas de, de diferentes formas está todo bien, eh, no eh, sobrepasan todavía un... un, un, un bueno, hay, hay una escalada. Eh, y el, aunque hablamos mucho de, de, la, de, de, las, de las armas que el Oeste ahora está proporcionando a, a Ucrania, hasta los eh, tanques Leopard, posiblemente en algún momento los aviones F-16, pero vimos durante los 15 meses de la guerra, eh, que el Oeste tardó mucho, mucho, mucho en ofrecer muchas armas particulares y hasta hoy día se niega a dar las armas más modernas que posee. Estados Unidos no quiere dar sus tanques más modernos, Alemania no quiere dar sus tanques más modernos, ni hablemos de, de misiles de largo alcance, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Sin embargo, bien, di distingamos bien entre lo que se dice y lo que se hace que también siempre entre lo dicho y lo hecho también aquí hay trecho pero alemania está ya muy involucrada en tanto que la logística por ejemplo el mantenimiento de esos Leopard y demás todos corren a cargo de, de alemania es decir es un país que cada vez se involucra más evidentemente en esta sí, guerra sí, sí contribuyen mucho y, sí. y, y, y lo, lo demuestran y dicen, eh, nunca jamás Europa o la Unión Europea estaba tan unida. Ahora, hablando de este foro, estamos, no solamente es la Unión Europea de, 25, de 27 estados, sino estamos hablando de casi 50 estados europeos y cercanos a, al continente. Eh, sí, están unidos, sí, están apoyando, sí, están aportando, pero... Para Ucrania esto no es suficiente, no es lo suficientemente rápido, eh, no es suficiente material. Entonces, eh, sí, eh, la verdad es que sí, están unidos, la verdad es que sí, están apoyando. La verdad es que por primera vez, por ejemplo, los fondos europeos van a, de, van a delegarse en eh, la aumentación de la producción de municiones, por primera vez en la historia. Eh, pero no. Es suficiente. Pero se entiende la preocupación por parte de Occidente cuando se utilizan armas occidentales en territorio ruso ante una posible escalada. Se entiende, por un lado, en la decepción de Zelensky cuando no hay más F-16 o no se no hay un compromiso claro de entrada en la OTAN y en la Unión Europea, o en la Unión Europea sí, pero en la OTAN no. ¿Se entiende la preocupación de Occidente también en Ucrania? Sí, y eso es una cosa que me pregunta mucha gente en Kiev, o, o por ejemplo, ¿por qué Alemania no da más uh, armas o más tanques? Y uh, creo que en Ucrania no se ve necesariamente uh, el, el cambio mayor de, uh, de, actitud, de actitud de Alemania, de Francia, de todos estos países que durante años no han entendido el problema, la situación. Muy grave en Ucrania y que uh, ahora mismo se dan uh, cuenta de esta situación, de, de sus errores propios también. Emmanuel Macron uh, 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 ha dicho esta, uh, uh, hace, hace unos uh, días que uh, ahora mismo uh, entiende uh, lo que los países uh, los países del este uh, 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 de Europa uh, uh, piensan. Uh -huh. Sí, sí. Y esta realización. Uh, Uh, por parte del occidente. Uh, naturalmente, los ucranianos no entienden por qué esta realización viene uh, ahora mismo. Uh -huh. Viene tan tarde. Porque tan tarde. Sí. tenían muchos libros con Rusia. No, sí. no, 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 les, convenía, no sí. les convenía abrir los ojos y decir tal vez tienen razón. En clave internacional, todavía hay un tema que quiero tocar eh, antes de la pregunta de cierre: las elecciones en Turquía. Erdogan, que ha desempeñado un papel importante tanto en el acuerdo del grano, por un lado compra gas a Rusia, por otro lado eh, suministra drones a Ucrania. ¿Qué significa la elección de Erdogan para el, el futuro de, de la guerra ahora mismo en, en Ucrania? ¿Puede desempeñar un papel clave todavía, Erdogan? Eh, en la, en la, digamos, en la parte sí, posbélica. En eh, la posbélica no sé, pero si, si logra jugar un papel para terminar esta guerra, bienvenido sea. Eh, lo que hace Turquía, el gobierno turco, lo que hace Erdogan en su país con la eso represión es, contra. Eso es otro tema, aparte de me es un a la tema, guerra de Ucrania. Eh, sí. Pero eh, es de los pocos interlocutores que quedan eh, que están capacitados de hablar con los dos bandos. Y van a ser falta interlocutores eh, que puedan hablar tanto con Putin como con Zelensky. Si esa guerra debe terminar en algún momento. Y. Erdogan es uno de los pocos que está en condiciones de eso. Uh -huh. Mi pregunta de cierre. Eh, evidentemente ahora mismo el ejército ucraniano es uno de los mejor pertrechados de Europa. Si esta guerra... Eh, termina como terminan muchas guerras sin un claro ganador, sino porque una de las dos partes deja de luchar. Ese ejército también pertrechado, eh, ¿qué significa para la futura Ucrania de cara a, a Rusia? Eh, ¿Qué significa para después de la guerra? ¿Es también una garantía tener un ejército tan potente de cara a ese vecino agresor, Senia? Por supuesto, eh, tener el mejor ejército en Europa. Para Ucrania sería una garantía, pero no solamente esto. Con esto también Ucrania uh, podría entrar a la OTAN y esta sería una mayor garantía para, para ella. Lo que sí va a ser miembro de la Unión Europea está claro. Eh, prácticamente está claro también que algún día va a entrar a la OTAN. Eh, la pregunta es cómo y cuándo. Por supuesto, Ucrania quiere que sea lo antes posible, ya quiere recibir eh, su... su mientras, carta. Que, mientras que esté Putin en el poder, creo, ¿crees que eso va a ser posible? Eh, por, si, ahora, ahora no se entiende cómo y cuándo va a pasar esto, porque no todos los miembros de la OTAN están de acuerdo, no todos van a votar para darle a Ucrania incluso el primer paso en este camino. Y, por eso es, es difícil, pero definitivamente Ucrania va a necesitar garantías y una de estas garantías es su propio ejército, su propio armamento, uh, para que no pase lo que pasó con el uh, memorándum de Budapest, cuando simplemente engañaron a Ucrania y le quitaron las armas las nucleares. Autónicas. Pero uh, también uh, acuerdos internacionales, garantías por parte de la OTAN o la, la, la membresía uh, en esta ¿En organización. ¿Cómo lo ves tú? El, un ejército también. Pertrechado el mejor de Europa probablemente en estos momentos es una garantía. Eh, bueno, garantía no es de nada. Me temo mientras que el otro mejor ejército de Europa posiblemente sea el ruso mejor o más fuerte uh -huh. porque Rusia es parte de Europa y Rusia no va a dejar parte de, de no va a dejar de ser parte de Europa. Y el, el objetivo que tenemos que alcanzar en algún momento que yo veo que no van a ser en los próximos dos o tres o probablemente cinco años, es una Europa de paz, una Europa de desarme. Que tiene que empezar también con, con Rusia, pero necesitamos un orden de paz que incluya a todos los países a en Europa. Emanuel, la última palabra. Creo que, que, que nadie, quiere, nadie quiere vivir en paz más que los ucranianos, pero un paz no va a ser posible, no va a estar posible uh, con uh, los territorios ocupados por, uh, por Rusia, con el agresor uh, en uh, los territorios que, que no le pertenecen. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Inerc. Muchas gracias, Senia. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, síganos en las redes sociales. Y aquí estamos, la próxima semana. Hasta entonces.